Así es. Se nos viene ahora sí la primera, la vuelta previa, perdón. Y cuando los tengamos enfrente acá vamos a ir dando el ordenamiento de partida nuevamente, pero vamos a darlo por fila. Y si podemos decir el número, si no te complicás mucho, ¿no? Para que la gente desde su casa también pueda identificar a cada uno de los pilotos. Ya los vemos transitar la zona más lenta, la más difícil, la más complicada del trazado de Donadalio. En esta vuelta previa se empiezan a calentar los motores. Vamos aprontando la garganta para ir con la grilla de partida. En cuando nos den el frente, empezamos con la máquina número 10 que está apareciendo en pantalla en este momento, de Lorenzo Benítez, segundo Pablo Ferreira con la máquina número 102. El 58 para Rodríguez Milton, 87 López Luciano. 93 para Eduardo Cutro, 74 para David Bugatti. 26 Revilla Mario Luis, 88 Zorrilla Santiago. Y 99 la máquina de Rubén Chochi Santa Cruz. Nos entraron todos, parece hasta que sabemos, Alexi. Como si supiéramos. Como si supiéramos. Ahí está Lorenzo Benítez haciendo la burna, la gran burna, digo, porque la hizo despacita la vuelta. No quiere bombear. Está remolón para darse vuelta el amigo Lorenzo. Y estuvimos hablando un poco antes de que arranque todo la transmisión. Y bueno, era una de las cosas que él tenía pensado hacer, justamente para no tener que estar bombeando en la largada. Pero sabemos el nivel de piloto que es. Así que yo creo que se viene una serie muy entretenida, como te dije antes, largando desde la punta junto a Ferreira Pablo y también largando el lado de afuera para largar. Exactamente, otra más que elige largar por el externo para tratar de tener mayor tracción en la largada. Se nos va a venir una largada apasionante con Milton Rodríguez también. Rojo, 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 rojo. ¿Qué va a ser? Verde, 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 verde. ¡Cerro! ¡Qué largada de Benítez! ¡Qué largada de Benítez! ¡Qué largada de Milton Rodríguez también! ¡Atención con Milton! ¿Qué va a quedar por el externo? Ya se guarda atrás. Está bien, no quería ir al roce. ¡Qué largada de Lorenzo Benítez! La verdad que impresionante el karting amarillo con ese casco que emula al casco que usaba Hamilton en algún momento. También cuando se enganchan dos karting allá atrás, ya le vamos a decir de quién se ha tratado. ¿Están enganchados todavía? Ahí se desengancharon. Ahí se desengancharon. Pablo Ferreira que lo intenta seguir. Lucha de federalenses por ahora. No tenemos tercero. ¡A Luciano López! Piloto que ganó en la promocional. Está tercero. Que ganó en la promocional. Y mirá, se viene para adelante. La tosiga a Pablo Ferreira, Luciano López. Se viene el hombre de La Paz. Se viene peleándolo, apuntándole al karting de Pablo Ferreira. Cruza la primera vuelta Lorenzo Benítez, seguido por Pablo Ferreira, López Luciano, Revilla Mario, Cutro, Eduardo, Zorrilla Santiago, Bugatti, David, Rodríguez Milton y cerrando el pelotón Santa Cruz Rubén. Así es, lo seguimos viendo a Lorenzo Benítez, que marca el rumbo por el momento sin inconvenientes con Pablo Ferreira. Lo sigue de cerca por ahora sin chances de atacar Luciano López, que tuvo alguna chance con Ferreira, así que no lo descartes para nada. Está cuarto Mario Revilla. ¿Qué pasó con Revilla? Atención que se queda, vuelve a pista Revilla. Ahora lo ataca a Eduardo Cutro, que cambió de chasis hoy. Atención con Eduardo Cutro, que cambió de chasis hoy a la mañana. Atención con eso, ¿qué pasó con Luciano López, que se complicó? Atención que se le viene Ferreira Benítez. Se viene acercando Ferreira. Trompo de Luciano López en la parte trabada del circuito. Se le acerca Cutro, se le acerca Revilla a Luciano López, seguido Buriati, Zorrilla, Rodríguez y Santa Cruz. Se le viene Pablo Ferreira, atención, máquina número 110 que ataca sin tregua a la máquina número 10 de Lorenzo Benítez, que si no me equivoco ganó en el nocturno una de las fechas, vos me vas a saber decir después más adelante, pero lo vemos a Pablo Ferreira relativamente más cerca y ahora Luciano López teniendo que preocuparse de Mario Revilla. Así es, Lorenzo Benítez fue segundo en la segunda fecha del nocturno de San José Feliciano, quien fue ganada por el piloto local de Juliano Fontana. Atención que se le viene Revilla a López. Mira por afuera Revilla. Por afuera. ¡Uy! ¡Se engancharon las gomas! ¡Se engancharon las gomas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Golpe de escena! ¿Qué pasó, muchachos? ¡Se engancharon la goma! ¡Mario Revilla! ¡Se van! ¡Cuidado! ¡Se cierra adelante! ¡Atención con Bugatti! ¡Atención! 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 ¡Uy! ¡Se pasaron de largo! ¡Y sí! ¡Era lo que iba a pasar, muchachos! ¿Por qué van tan al roce? Se fue a pastorear por allá una de las máquinas. Ya vamos a ver de quién se trata. Lorenzo Benítez por ahora sigue en la punta de la carrera. Pasó de todo allá en la 1.
Así es, me parece que fueron muy al límite en la 1. Un karting que entra pasado y se lleva otro puesto. Los dos terminaron afuera. Los que siguieron de largo, los otros pudieron recuperarse. Andrés, y viene la última vuelta para Lorenzo. Última vuelta para Pablo Ferreira. Última vuelta, como bien decías vos. Ahora también para Luciano López, que está tranquilo. El que no está tranquilo, Lorenzo Benítez. Porque si tuviera espejos, Ferreira lo estaría volviendo loco, pero no tiene espejos. Y Lorenzo Benítez por ahora no mira para atrás. Está peligrosamente atacado por Pablo Ferreira. Allí viene Lorenzo Benítez, tratando de llevarse esta segunda batería y tratando de convertirla en la más rápida. Lo veo complicado, porque la de Burna fue limpita, fue tranquila. Ahí Lorenzo Benítez, qué cerquita que le pasa la goma. Qué lindo espectáculo que estamos viendo. Recta principal en cualquier momento para los dos pilotos de Federal. Lorenzo Benítez con ese karting amarillo va a ganar. Victoria para Lorenzo Benítez. Así es, victoria para el hombre de Federal, Lorenzo Benítez, con su máquina amarilla número 10, seguido por Pablo Ferreira. Tercer lugar para López Luciano, en cuarta posición el hombre de Feliciano, también seguido por el otro hombre de Feliciano. Zorrilla cuarto, Rodríguez Milton quinto, Buyati David sexto, Santa Cruz Rubén llegó en séptimo lugar, y los dos que no terminaron esta serie, Revilla y Cutro.